¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al programa Sobre la Net. Hoy jueves 4 de marzo. Bienvenidos a esta tarde calurosa del verano limeño que la verdad es que nos azota. Mi nombre es Raquel Catalina y como siempre para hacer este magazine de voleibol estoy acompañada por Tony Montenegro. ¿Qué tal, Tony? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, todos. Raquel. Buenas tardes a toda la comunidad. Al programa sobre la net. Hoy jueves 4 de marzo. Bienvenidos a esta tarde calurosa de onda del de calor que creo que la madrugada del otro día. Mi nombre es Raquel Catalina y como siempre para hacer este magazine de voleibol estoy acompañada por Tony Montenegro. ¿Qué tal, Tony? Buenas tardes. ¿Qué tal? El audio está terrible. Ya, calma, ya lo corregí, perdón. Fue mi transmisión esta vez, lo siento a todos. ¿Estamos en doble audio? A ver, por favor, confirma ya no. Si ya se escucha bien. Ya no. Ya se debe estar escuchando bien. ¿Saben qué? Tengo un tema acá, un tema estadístico, ¿ya? En este momento hay una cantidad alta de personas conectadas y una cantidad alta de personas que nos están diciendo que suena doble, pero solamente una cantidad poca de likes. Eso me preocupa. O sea, junto con el comentario de que no suena bien, dale un like. No te cuesta nada. No, exacto. No, a ver, sí, ya debe estar mejor el audio para estas alturas. Disculpen, no me di cuenta que tenía una subventana abierta. Pero bueno. Tony, nos habíamos quedado en que, ya, ahora sí, nos dicen repitan todo, pero en realidad hablábamos puras tonterías, básicamente, de nuestros recuerdos en el Bonilla, así que bueno. Repitan los chistes, estamos hablando acerca del top 5 de eventos en el Bonilla, porque Vive Voley justo lo publicó, y yo puse que uno de mis top 5 de eventos es el apagón, no sé ustedes, ahí pónganlo en los comentarios, ¿cuál es su top 5? No, top 5, ¿cuál es su recuerdo más interesante en el Bonilla? A ver qué pasa por ahí. Sí, no, yo tengo buenos recuerdos en el Bonilla, de verdad, demasiados diría. Tenemos un montón de anécdotas, tenemos gente que se ha caído, gente que está golpeado, gente que... Lo único que no hemos visto en el Bonilla creo que ha sido una propuesta de matrimonio, que por ahí debe haber habido alguna... Lo único que faltó, ¿eh? Pero no, sí, hemos visto de todo en el Bonilla. No, es muy lindo. Era muy lindo ir al Bonilla. Pero bueno, Tony, repitamos los saludos entonces, porque creo que la gente no escuchó cuando la saludamos. A ver, vamos de vuelta para arriba. Saludos a Jorge, a Dixiño, a César, a Marco, que hoy día llegó puntual y no, por primera vez llegó puntual y no escuchó porque estaba triple audio, pues. Saludos a Fran, a Diego, a Miguel Ángel Sá, a Brian, a Castillo, a Santiago, que ya me aprendí tu nombre en letras japonesas. ¿Cómo se llama? ¿Qué tipo de letras japonesas son? ¿No? Japón, chino, coreano, etcétera. Bueno, coreano no es. Pero ya, vamos al voleibol. Ya mucho tiempo. Ya mucho tiempo, Tony. Bueno, tenemos mucha información hoy con respecto a la liga, Tony, porque... tenemos información de Liga, tenemos información internacional con la Champions y tenemos información de la clasificación del Galatasaray en la CEP Cup a la final. Perdón, ando un poco acá con garraspera. Tomatecito, espera ya. Sí, bueno, ya, comencemos con lo que está pasando. Comencemos con la información de la clasificación. Y ahora se escucha a mi lado. Sí. Comenzamos con lo que está pasando en el voleibol peruano, en la Liga Nacional Superior de Voleibol, porque al fin,
Al fin, el IPD le dio la aprobación a la Liga Nacional. Aleluya, alabado sea el Señor. Porque al fin tenemos la Liga aprobada, que es lo que faltaba. Y sí, la Liga comienza el 10 de marzo. La resolución, quiero decir, ya, la resolución 67, número... La resolución número 67-2021 del INADAF da por aprobada la Liga Nacional Superior de Voleibol el 10 de marzo. Así que ahora que ya la tenemos aprobada, ya podemos soltar todos los datos que tenemos, pues, porque no soltábamos porque no sabíamos si estaba aprobado, no. Sí, ha sido días de mucha angustia, porque ese comunicado o esa resolución del IPD podía haber salido como que hoy, que salió, como pudo haber salido el día 10 a las 8 de la mañana, ¿no? O sea, era un poco complicado la cosa. Sí, era un poco complicado, pero ahora que ya está aprobada ya podemos hablar un poco más a fondo acerca de lo que va a hacer la liga. Pero no sin antes comentar que Walter Maldonado dice que si la lesión que estamos hablando es la suya en el Bonilla. No. Saludos a Jonel, saludos a Jorge Alberto, que está diciendo que Raquel tose en 25-9. Exacto. 25-9, perdón. Uno de los recuerdos más extraños que hablando de lecciones que tengo en el que me pasaron en Bonilla fue la de Eve, pues no, Tony, yo era muy chica. Yo creo que esa ha sido la más impactante, ¿ah? De todas maneras, estábamos. Sí. Bueno, mira, yo recuerdo que nosotros nos enteramos de que Sung Jin Hong había sacado de la cancha a Perú en el Bonilla. Estábamos en medio de un partido de la Liga Nacional y estábamos viendo el partido con audífonos en mute porque lógicamente teníamos que trabajar al frente, ¿no? Sí. Y en eso como que todo el mundo, pero Tony, estás mirando las estadísticas, ¿qué estás haciendo? Es que Perú salió de la cancha. Y te dio Tony, ¿qué pasa? ¿Por qué no vuelven? No sé, no estoy escuchando, no puedo escuchar. No estoy escuchando y no recuerdo qué partido era, pero ya. Y mira, tú, hay una noticia que está más o menos relacionada a lo que ha pasado con Sung Jin Hong. Bueno, no tanto, ya jalado de los pelos, pero ya. Pero sí, es verdad, Tony, ¿no? Hoy San Martín presentó a su nueva gerente, ¿no? Gerente deportiva me parece que es su título oficial, pero sí, va a ser la... Va a ser la de jefe de equipo, jefe de delegación, no estoy seguro exactamente cuál es las dos, pero sí, la nueva gerente deportiva de Universidad San Martín de Porres es la China Rosa García, nuestra querida armadora olímpica. Bueno, tenemos varias armadoras olímpicas. Nuestra querida armadora medallista olímpica va a hacerse cargo de Universidad San Martín en esta temporada. Y la razón por la que lo relaciono con Sung Jin Hong es porque ella también era la jefa de equipo de Perú en ese momento. Y sí. Si ustedes lo recuerdan, ella gritándole a todo el mundo para que regrese a la cancha y no, pero qué mala combinación, ¿eh? Porque justo en San Martín ella empieza a ser gerente deportiva cuando hay un coreano dirigiendo. No, eso va a terminar mal, Tony, ya desde ahorita te lo digo, ¿eh? De verdad, no. Oye, una mala combinación. No me había dado cuenta de esas coincidencias, pero sí, Universidad San Martín de Porres ha tenido... Pero bueno, ahora que ya está confirmada la Liga Nacional para el 10 de enero, también tenemos confirmación de varias otras cositas. Como por ejemplo, hasta ahora habíamos estado trabajando con las O2 preliminares de los equipos, que son las O2A. Ahora sí ya tenemos la presentación oficial de las O2B. ¿Cuál es la diferencia entre las O2A y las O2B? Que unas están aprobadas y las otras no, ya está. Todavía no son las O2 finales, las O2 finales son las O2 bis que se tienen que entregar en la reunión técnica preliminar, que no sé cuándo es. El lunes, así que todavía hasta el lunes hay posibilidad de que cambie esto. Pero sí, ya tenemos una clara idea de cómo se van a armar los equipos y hay algunas sorpresitas por ahí que yo pensé que ya no iban a aparecer, pero bueno. Una de estas es justamente la de Rosa García, que aparece como... gerenta deportiva de Universidad San Martín de Porres. En Universidad San Martín de Porres también aparece Pamela Barrera, que ya lo habíamos anunciado en el Facebook como central, y lamentablemente no inscriben a sus jugadoras chilenas. No está ni Beatriz Novoa ni Camila Mendoza, así que Universidad San Martín de Porres va a tener que jugar con un equipo peruano, completamente peruano. Wow. La que sí está, e incluso ya está en Lima, es la armadora,
Paula Salinas. Sí, Paula Salinas ya también está en Depor. Depor logró terminar su O2 completa. Completó todo, mira tú. De milagro. Sí. O sea, tiene a muchas de las jugadoras que han estado eternamente con Depor, que es algo rescatable. Como, por ejemplo, nombres de Depor, como Mariana del Castillo, Melanie Morales. Pero ha escrito Yomara, por ejemplo, que es un tema que había quedado por ahí en el aire. Pero está ahí entrenando con ellos, ¿eh? Así que todo bien, supongo, con Yomara. Habrán arreglado. Deben haber llegado a un acuerdo. Está Xiomara Mariche, está... Bueno, hay novedades. A Cristi la vi también, con Depor, sí, la vi. El lunes. Cristi Otero, Katia García y Reina Orellana son las novedades para Depor en esta temporada. Y bueno, va a tener un equipo, que es lo interesante, porque hasta hace unos meses no sabíamos que iba a tener. Sí, acá lo resaltante es que ha logrado completar su equipo. Eso era yo creo que ha sido la tarea más difícil de Deportivo Alianza. Pero bueno, toda la suerte del mundo para ellos. Es un equipo que tiene muchos fans, así que a veces somos malos con... Bueno, no somos malos, pero nos queremos ser lo más correctos posible con Deportivo Alianza, ¿no? Y a veces no nos gusta cómo actúa la dirigencia de ese equipo, que va más allá de las jugadoras, por supuesto, ¿no? Pero no es nada contra el equipo ni la institución. Así que toda la suerte del mundo para ellos en este campeonato. Sí, de verdad, y porque las chicas jueguen, es lo importante. Sí. Que se juegue voleibol, no tanto lo que está pasando fuera de la cancha. Aquí varias personas están comentando acerca de si podrá haber un choque entre Seo y Rosa. Yo no creo, ¿va? No, mira, yo ambos hemos tenido la oportunidad de compartir con la China, tanto en momentos laborales como en momentos de un poco más de relajo, y la verdad es que a mí me cae súper bien, no sé los demás, pero a mí me cae súper bien la China Rocío, Rosa García, perdón. Ajá. La China Rocío Volcán también me cae súper bien, pero me cae súper bien, las dos me caen súper bien. La China es lo máximo, o sea, es bien divertida. Pero ya, a ver, Carlos Asenjo está comentando, Reina Orellana, no había escuchado de ella desde el sudamericano de menores del 2010. Ella exactamente, ella, la punta del sudamericano de menores que no era Isabot, porque eran ella y Isabot, ya. Saludos a Chicayo también. Saludos. Ya, para todas las personas que están preguntando por Rosita Valiente, no está anotada en ningún equipo, al menos de la Liga Nacional. Podría estar en la Liga Intermedia, no sabes. Pero en la Liga Nacional no hay ningún equipo que haya anotado a Rosita Valiente. Y hay una jugadora más que no está anotada en la Liga Nacional, que yo pensaba que sí la íbamos a ver, que es Maguilaura Frías. Maguil Frías no está anotada en ninguna de las planillas, ni en el equipo de Alianza ni en ningún otro. Probablemente porque Alianza llegó a la cantidad de cupos, no lo sé, porque ya habíamos establecido de que sí tenía sus 4 cupos con Maggie. Pero en todo caso no pasa nada, simplemente se va a tomar un año. Está llegando a Lima en esa fecha, tiene que hacer una cuarentena obligada de 6 días mínimo, de ahí se puede hacer una prueba molecular y si le sale negativa ya está habilitada para incorporarse a la sociedad, pero sí, va a jugar por regatas Lima. Qué bueno que se pudo concretar lo de Gretel, ¿eh? Es la historia de Japón con España, ya le pasó a Gretel con Perú, estaba todo listo, menos ella, ahora sí va a poder jugar. Pero a ver, si tiene que hacer una cuarentena de entre 6 y 4 días, entre 6 y 14 días, perdón, ya pues para la cuarta fecha, no, para la sexta fecha ya debe estar jugando. Es verdad. Dice la gente que nos congelamos, sí me di cuenta un ratito, pero no sé en qué momento nos congelamos, así que no sé si se escuchó lo de Gretel, pero bueno, está viniendo a Lima entre el 8 y el 10 de marzo, así que bueno. ¿Qué más tenemos, Tony? ¿Qué otras sorpresas hay en esta incorporación de jugadores? Bueno, Ángela, como dice Miguel Ángel, tampoco está anotada en ninguno de los equipos. Luego se congelaron ya. No, Ángela tampoco está anotada en ninguno de los equipos, así que no puede jugar. Daniel dice en el momento de Maggie, ya. Maggie Laura no está anotada en ninguno de los equipos. No está anotada ni en Alianza Lima ni en ningún otro. No sabemos si no está anotada en Alianza porque alcanzaron la cantidad máxima de 4 cupos, que puede ser porque está Alianza peligrosamente llegando a ese límite. Pero, en todo caso, no pasa nada. Simplemente no juega esta liga y la siguiente temporada, de todas maneras, es más o menos libre. Ahora, la gran sorpresa que yo sí me llevé
es cuando vi la planilla de Gemi. Ah. Porque normalmente uno está acostumbrado a ver a Carla Rueda Cotito anotada en Géminis, pero no esperaba verla anotada esta temporada. Carla Rueda está oficialmente, bueno, no oficialmente, Carla Rueda pertenece a Géminis. Ella está en Géminis y si regresa después de su temporada en Portugal tendría que jugar por Géminis. Eso sí, es el club donde está anotada. En conversamos, digamos, ¿no? Preguntamos a la gente de Géminis sobre esta decisión, porque supuestamente ya la habíamos visto en Hamza y creíamos que estaba más cerca de firmar con Hamza. No lo sé, yo creo que Hamza, al no incluirla en su planilla, lo de gente de Géminis ha optado por hacerlo. Puede hacerlo porque ella, digamos, bajo las reglas de la FPB, de la Liga Nacional, ella todavía es una jugadora del club de Comas, ¿eh? Sí, justo me estaba comentando, es como que una especie de decisión perfecta de la afiliación. Cuando una jugadora sale a jugar al extranjeros, mantiene su última afiliación al club en el que estaba en el Perú, a menos a que haya sido afiliada antes de salir. Entonces, Carla Rueda pertenece a Géminis y cuando termine la Liga de Portugal, si regresa a jugar, jugaría por Géminis de Comas. Están preguntando por Leslie. Parece que no se escuchó porque se coló. Ah, esa parte, Leslie, sí. Leslie sí está anotada en Hamza. Leslie puede regresar a jugar a Hamza una vez termine la Liga de Turquía, A2. Las chicas de Francia. Ninguna de las francesas está anotada en ninguno de los equipos. Ni la Peque, ni Mabel, ni Zoila, ni Claribet, ni Vanessa. Así que las francesas se quedan allá o regresan acá, pero no juegan. Las que están en la parte de arriba, no creo que regresen, porque la Liga de Francia termina en mayo. La Peque y Mabel, bueno, si regresan ya no podrían jugar porque ya se cerró la inscripción. Acá la gente pregunta por... Un saludo para Randy, que nos pone... ¿Y Maciel Matos? ¿Maciel Matos? ¿No se lesionó Maciel Matos? No sé. Va a jugar por la selección dominicana. Un saludo para Randy, que siempre está acá, pese a que es dominicano y quiere noticia dominicana, que casi nunca tenemos, está acá siempre escuchándonos, así que gracias. Bueno, noticia de dominicana, Betania de la Cruz fue capitana, va a ser capitana esta semana en la Athletic United, así que ahí, para representar a República Dominicana. Bueno. Álvaro Castillo pregunta acerca de los refuerzos extranjeros y alguien le puso encima, ya. Y Marcelo Carrasco pregunta si todavía pueden haber refuerzos extranjeros. Me parece que sí, todavía se pueden inscribir refuerzos extranjeros. Hasta el día... Voy a buscarlo para no decirte una mentira, ya. Lo que no se puede inscribir es jugadoras peruanas. Eso ya terminó. Pero la inscripción de jugadores extranjeros todavía está abierta por unas semanas más, me parece, porque si no, no podrían estar inscribiendo a Paula Salinas y a Gretel Moreno. Es todo un tema eso, Lo que pasa es que hay una confusión. La inscripción a extranjeras creo que va hasta marzo, Donny. Ya lo tengo acá, ya. Sí. La inscripción de jugadoras peruanas se terminó el 26 de febrero de este año. La inscripción de jugadores internacionales con su transfer finalizado es hasta el 22 de marzo. O sea, hasta el 22 de marzo todavía se pueden hacer jales internacionales, lo que significa que no está cerrado para ninguno de los equipos. San Martín de Porres todavía podría traer a sus chilenas, Géminis todavía podría traer a dos dominicanas sorpresa, uno nunca sabe. No estoy diciendo que lo va a hacer, ¿eh? Pero ya nos ha sorprendido con eso alguna vez. Así que sí, tienen hasta el 22 de marzo para modificar la O2 en cuanto a transfers internacionales se da, y lógicamente se puede hacer una incorporación excepcional si hay una lesión, que esperemos que no haya. Así es. Bueno, Donny, también tenemos otra información que comentarles. El día lunes se va a presentar la conferencia, no es una conferencia de prensa en realidad, es solamente la presentación de la liga, porque debido a las limitaciones que hay producto de la pandemia, ¿no? El estado de emergencia en el que estamos viviendo, la prensa no puede asistir a la presentación de la liga, que va a ser el día lunes, a las 4:30 de la tarde, ¿no? Pero bueno, va a haber una transmisión por la página de la liga, así que si la quieren ver, la pueden ver por ahí. Y hay otra noticia que también tengo que darles antes de que
se van a enterar por ahí también, ¿no? El día lunes vamos a salir en el programa Sobre la Neta, en vivo desde Villa El Salvador. No, mentira. vamos a salir en vivo desde Villa El Salvador. Y Tony dice, ¿what? bueno, vamos a salir a las 8 de la noche y es porque, bueno, voy a estar en este caso ayudando un poco con la transmisión a la gente de prensa en el Villa El Salvador. Por tanto, vamos a tener que demorar un poquito el programa y voy a estar apoyándolos en unas cosas de la liga. Pero no se preocupen que Sobre la Net se va a mantener con normalidad. Así que no hay problema. Sí, solamente que el lunes vamos a salir un poquito más tarde, ¿no? Probablemente a las 8 de la noche, pero ya se los estaremos haciendo saber en ese mismo momento. A ver, algunos comentarios antes de pasar del tema de la Liga Nacional. Ay, qué bueno que estás en la conferencia de prensa de la Liga. Es algo que va a mejorar la vida. Y creo que hay mucha gente que quiere verme ahí. yo estaba esperando las barcas por todos lados, pero ahora ya no voy a poder, voy a tener que estar ahí. Voy a estar ayudando con la transmisión, así que si sale mal, bueno, saben que pillan. No sale mal. Pero ya, a ver. Marcelo Carrasco, los refuerzos extranjeros, sí, hasta el 22 de marzo. Jorge Alberto González, ¿qué noticias tienen de Nicole Johansson? Está en Círculo. Está anotada en este momento en la O2 de Círculo Esportivo Italiano. Así que esas son las noticias de Nicole Johansson. A Randy Thomas me dice, me gusta la Liga Peruana, por eso los escucho y más. Sí, pues acá asumo que has llegado a la Liga Peruana por las dominicanas, no lo sé. Pero sí, debe ser. Y, a ver, Camilo Andrés, ¿qué pasó con las chilenas? No están anotadas en la lista preliminar de San Martín, pero todavía no se ha cerrado esa lista. Podrían hacerlo, podrían no hacerlo. Sus transfers están iniciados, pero hasta que no se terminen no es válido nada. ¿Alguna otra jugadora sorpresa que aparezca por ahí? No, no hay ninguna otra sorpresa rara por ahí. No va a venir la central del Yeti para San Martín. Pero pina. Sí, y voy a responder la pregunta de Marco Díaz para salir del tema. ¿Perú sigue teniendo chances de jugar el Mundial Sub-20 o ya fue? La historia es así, en este momento se está jugando el Sub-19 y Sub-18 africano, que clasifica a un equipo de cada uno para los mundiales de menores. Cuando termine eso, el FIBE va a sacar su ranking. Cuando termine de sacar su ranking, ahí lo vamos a saber. Pero si no se hace el africano sub-20, lo más probable es que Egipto se lleve el cupo de Perú. Solamente hay que pensar que probablemente ya no tengamos opción a ir al sub-20. Probablemente. Todavía no sabemos qué va a pasar cuando se actualice el esto. José Sebastián pregunta, ¿Carol Westermann llega a Círculo? Sí, llega. Ya está anotada. Pero eso también a mí me preocupa, Tonia, porque bueno, está anotada, es cierto, pero no va a entrar gente de Brasil, ¿eh? Está prohibido, hacían cuarentena, todo, no se puede. Por la variante brasilera del COVID. Sí, justamente ayer me estaba leyendo la norma, la resolución, y sí, queda impedida toda persona que venga de Brasil, no puede entrar al país. O incluso que haya hecho escala en Brasil, no puede tampoco. ¿Qué pasará con Carol? Ella está en Brasil, bueno, hasta donde tengo entendido, ¿eh? Bueno, hasta donde veo. De que está anotada. El mismo caso de Nicole Johansson, ¿eh? Sí, el mismo caso de Coto. Coto está en Portugal, pero está anotada en Gemini. No significa que vaya a jugar. Solamente significa que en el momento en el que esté acá, y si le han dado de baja su transfer también, entonces puede jugar por Géminis. Nicole puede jugar por Círculo y Carol, si está acá, puede jugar por Círculo también. En Hamza hay refuerzos, pregunta Leandro. Creo que fueron los primeros refuerzos en llegar. Está Regla Gracia, la zurda de Cuba, y Claudia Hernández, que me parece que estuvo en Alianza Lima antes. No, sí, estuvo en Alianza Lima. No me parece. Estuvo en Alianza Lima antes. Esos son los dos refuerzos de Hamza, cubanos los dos. Y Diego Pimentel nos está gritando que Johansson ya está entrenando con Chile. Sí, sí, está saliendo las fotos. Sí. A ver, Alexander Ávila nos pregunta si va a haber sudamericano de clubes y habrá algún equipo peruano. Bueno, lo que yo sabía desde hace tiempo ya es que sí va a haber sudamericano de clubes,
y que habían invitado a los equipos peruanos, pero aún no sé, creo que habían invitado hasta 3 equipos peruanos, los 3 mejores de la liga, ¿no? De la liga que no terminó el año, la temporada pasada, que eran Regatas, San Martín y Chírcolo, que eran los que estaban los 3 primeros. No sabemos qué va a pasar, si los 3 aceptarán, si uno declinará, si invitarán a Hamza. Hasta el momento esa información todavía no está confirmada. Lo que sí les puedo confirmar, y es porque le pregunté a algunos clubes, es que en masculino sí no va a ir ningún representante. Qué pena. Qué pena por el masculino, ¿verdad? Necesitamos ver la forma de reactivar el masculino lo más rápido posible, porque es mucha emoción por el femenino, sí, me encanta que esté regresando, pero también hay que preocuparnos por el femenino. Si es que la pandemia casi destruye, sí. Si la pandemia casi destruye al voleibol femenino, prácticamente a los clubes masculinos los ha destruido. Claro, porque mira todo lo que han sufrido los clubes del femenino para poder hacer todos los protocolos de bioseguridad que les pide el IPD. Los del masculino van a tener que pasar por lo mismo. O sea, son 56 días de habilitación que no vas a jugar para poder llegar a la liga. Bien complicado. Pero sí se va a tener que hacer. Acá la gente es Team Chírcolo, ¿ah? No, el Chírcolo tiene su hinchada. Tiene su hinchada, Chírcolo. Sí, y alguien me preguntó por Alondra Alarcón. Disculpa, se me pasó tu comentario. Ah, Marco. Marco Díaz preguntó por Alondra Alarcón. Alondra está, pertenece a Tupac. Porque claro, cuando una jugadora es convocada a selección por primera vez antes de los 18 años, esa jugadora le pertenece al club 2 años más de lo que le debería pertenecer, claro. Entonces, Alondra Alarcón todavía le sigue perteneciendo a Tupac. ¿Se puede hacer un pase? Sí, se puede hacer un pase, pero es un pase bastante caro. Que en este momento yo no creo que alguien esté en la capacidad de pagar. Pero sí, Alondra Alarcón está en Tupac. Así que bueno. Bueno, Tony, ¿qué más nos queda hablar de la liga? ¿Hay algo más? ¿O podemos pasar a peruanos en el exterior? Podemos pasar a peruanos en el exterior, yo creo, ¿eh? Rally Tomás es Team Géminis, lo cual me parece completamente normal porque es el equipo que más a dominicanos ha traído. Por ahí ha pasado Rodondón, Libele, Natalia Martínez, Sosó, todo el mundo pasó por ahí. Sí. Sí. Sosó, tan lindo Sosó. De ahí, Sebastián Bautista dice, ¿qué otro refuerzo piensan que va a traer Natalia? ¿Natalia bueno, Latinoamérica? Sí, porque, a ver, tiene uno, que es Aizar Zuniaga, la armadora. El otro... Mentira. No, en realidad, Aizar con Aizar en cualquier equipo va a ser bueno. Así que ahí es un win para Natalia, en realidad. Yo creo que debería traer una opuesta. Para mí necesita, a ver, puntas tiene a Andrea Ampuero. Claro, es una buena punta. Y la otra punta, ¿quién es? Me quedo pensando. Vamos a solucionar esto de la manera correcta. A ver, pero está Mapi, pues. Mapi de opuesta. Claro. O Mapi de punta. Las dos, juega las dos. Uh-huh. Yo creo que debería traer una punta que reciba bastante, y golpee duro, porque Andrea Ampuero es la punta de composición hasta cierto punto, Tita va a ser la central principal, Mapi no sé si va a estar de punta de opuesta, pero va a necesitar a alguien que golpee, porque es un equipo bastante técnico y necesita una jugadora que golpee, sobre todo porque Aizar va a poder jugar él. O sea, a Latino, así como está, yo lo veo como un equipo que juega un montón, que es lo que le gusta a Natalia. Pero necesita alguien que golpee, necesita una Sidarca o algo por el estilo. Sí, sobre todo porque a Natalia, digamos, no creo que le vaya a hacer mucha gracia cuando en el campo se dé cuenta de que su equipo no... O sea, el equipo Latino no es malo, pero no es un equipo que esté para el título, ¿no? Y ella, digamos, que no está acostumbrada a eso, creo. Para mí... Yo creo que Latino con meterse en el top 6 estaría haciendo una buena campaña. Sí. Sobre todo para un equipo que llega último. Bueno, pero bueno, veremos qué pasa. Sí, Alejandra Dioses
Marco Díaz, Alejandra Dioses no la he leído en ningún lado. Darita Ayer sí leí en algún lado, me parece que está en Rebasa. A María Alejandra Dioses, ¿no está en Rebasa? No, Danitza Ayaro está en Rebasa. Ah, Danitza Ayaro. María Alejandra Dioses, si no está en Alianza, no sé dónde está. Así te lo digo. Si no está en Alianza, no sé dónde está. Yo no la recuerdo en ningún club, ¿ah? ¿Eh? A ver. El problema de no tenerlo. Ya, pero no, sí. Pero por la misma razón que no, porque no está mal y tampoco podría estar en Alianza. Pero la que sí está anotada es Danitza Ayaro en Rebasa. Ok, Leandro Rodríguez dice, ya dejen de hablar de la liga. No. No, no, ahora hablamos 2 horas más de la liga. 2 horas más. Nos encaprichamos. Vamos a hablar de la temporada pasada, Tony. ¿Qué es lo que más recuerdas de la temporada pasada? ¿Recuerdas el último partido de Universidad San Martín contra Regata? Ay, yo recuerdo cuando dijimos, ay, ¿quién esta fecha, Raquel? No, vamos a la siguiente. Ya, y pum, vino la pandemia. Nunca, sí, claro. Y nunca hubo siguiente fecha. Sí, ya bueno. Bueno, vámonos un poquito lejos de la liga en realidad, porque ya creo que hemos aportado toda la cantidad posible de información de la liga. Comienza el 10 de marzo. La programación que yo he visto en redes sociales es de 3 partidos el primer día. No sé si eso ya está confirmado. ¿Qué creo que sí? No, Sandra Rodríguez publicó unos partidos que se van a jugar el día miércoles. Sí, claro, o sea, la programación según Sandra Rodríguez, que va a promover, es Círculo Deportivo Italiano contra Deportivo Alianza a las 11 de la mañana, luego Latino a Misa contra Universidad San Martín a la 1, disculpen la miopía, lo que significa que Zenaida se va a enfrentar a San Martín en el primer día. Vamos. Y le puede ganar. Yo creo que le va a ganar. Nada más. Yo creo que sí le va a ganar. Y Regatas Lima se enfrenta contra Molly Voleibol a las 3:30 de la tarde. Los partidos son tempranos, gente. ¿Eh? Para las personas que están acostumbradas a ver voleibol en la tarde, no. Comienza a las 11 de la mañana. Y esta programación es verdad. Lo que significa que los partidos del 12 de marzo, también comenzando a las 11 de la mañana, y no sé en qué orden, por si acaso, son... Alianza Lima contra Géminis y Rebasa Acosta contra Hamza, porque son los 2 partidos que faltan de la fecha inicial. Uh-huh. Esos serían los 2 partidos que se juegan el viernes 12 de marzo. ¿En qué orden? No lo sé, pero se va a jugar eso. Es verdad. Bueno, vamos a ver qué pasa con la liga. Lo cierto es que ya al menos tenemos la confirmación de que sí empieza el 10 totalmente. Así que bueno, por fin vuelve el vóley, Tony. Para toda la gente que se está preguntando cómo van a ser el domingo, que hay movilización total, hace días también comenté que era muy probable que se manejaba como un posible día el lunes. Aún no está confirmado hasta que esté publicado el fixture, ¿no? Esa es la verdad. Estuve preguntando a algunos equipos amigos y me dijeron que sí, que era muy probable que la fecha del domingo pase a ser lunes y sea oficialmente el día lunes el último día de la fecha, ¿no? O sea, el primer día es el último. Los últimos seremos los primeros. Qué ganas de... Bueno, pero nosotros salimos con el dominical el lunes también, o sea, no podemos decir nada. Sí. Ya, así bueno, que... pasemos... Ajá. No, sí. No, te iba a decir, después de todos los partidos, el lunes ya, sobre la net, a las 6 de la tarde, llueve a otro año. A ver, Gerardo, Natalia dirigió Vallejo cuando Vallejo dejó a ser protagonista, ya. Vamos a ver cómo le va a Natalia en el inicio. Va a tener un partido hasta donde yo... Natalia contra ¿quién más? Contra Bastis, ¿no? Natalia contra Juan Gala. Bueno, y eso ya se han enfrentado. Ya se han enfrentado, pero a ver, Natalia contra Bastis es interesante porque ellos dos trabajan juntos. Hmm. Vamos a ver. Bueno, Natalia contra Yesenia. Tita contra Yesenia. Vamos a ver quién puede hacer más con menos, ¿no? Porque ambos equipos vienen muy disminuidos. Más San Martín, obviamente, pero ahí es donde se ven a los entrenadores realmente, cuando tienen poco material, por así decirlo, ¿no? Sí, bueno, vamos a salir de la Liga Nacional, pero no nos vayamos de Perú porque vamos a hablar de
Los peruanos en el extranjero, y va a ser una sesión súper rápida esta vez porque no vamos a discutir los partidos de los peruanos, vamos a discutir solamente lo que se viene para las fechas de los peruanos, y acá está invitado. Ya, Eduardo Romay tiene cuartos de final de la Liga de Austria, va a jugar contra el Ried, el segundo partido el día 6, el sábado 6 a las 12 del mediodía. Si gana ese partido, por cualquier sea el resultado, está en semifinales. Si pierde ese partido, por cualquier sea el resultado, juegan al día siguiente, el día 7 a las 10 de la mañana, los dos partidos en hora peruana. El que gane ese partido ya sí gana. Y cuando hablemos de la Champions, vamos a explicar un poco acerca de cómo funciona esto de cruce de ida y vuelta de la Champions, porque la gente no entiende cuándo se juega Golden State y cuándo no. A ver, la Peque y Mabel juegan mañana 5 a las 2 y media de la tarde contra el Imper en su penúltimo partido de la Liga de Francia A2, probablemente ya sin posibilidades de avanzar a la siguiente etapa, mientras que las otras francesas juegan el sábado 6. El sábado 6 juega Zoila contra el Paris Saint-Cloud a las 12 del el mediodía, y luego Clarivet y Yescas y Vanessa Palacios en el Masque para Perú juegan contra el Chamalier a las 11, juegan a las 11 de la mañana. Sí, estoy leyendo el teleprompter para todas las personas, por si acaso. Por si acaso, ¿no? Después no digan que se ha leído el teleprompter, totalmente. Álvaro Hidalgo no tiene actividad porque los otros equipos tienen menos partidos por COVID, así que se va a igualar. Japón sí tiene actividad el sábado 6 a las 8 de la mañana contra el equipo Ejido Pinto de la Liga A2 de España, el grupo B. Es importante este partido, sí, porque como Japón todavía, el equipo de Japón, el Cisneros Alter, todavía tiene un partido más que los demás equipos dentro de la liga. Tiene 14, mientras que los demás están con 13. El voleibol de Dumbría, que es el equipo que está más abajo, solamente está un punto por debajo de ellos, así que tienen que ganar, pase lo que pase, para poder mantener al menos esa... Perdón, el voleibol de Dumbría no, Leganes. Estoy pensando en el Álvaro. Sí. Contra él. Contra el Leganes solamente tiene 3 puntos menos, así que está a un partido de alcanzarlo. Tiene que ganar el Ejido Pinto, que está quinto en la tabla. Ya, sigamos. May, Laura y Leslie también tienen actividad, juegan el domingo 7 a las 5 de la mañana contra el Kukurova. Qué divertido nombre. Un equipo que está por encima de ellas, 12 puntos en la tabla, está 3 posiciones por encima de ellas en la tabla, así que va a ser interesante lo que puedan hacer. Pero también hay que recordar que el Turquía Cerámico SB Technic College de Turquía, en donde juegan Leslie, May y Laura, todavía ya no tiene posibilidad de avanzar a la siguiente etapa. Y bueno, vamos a la parte que sí va a tardar un poquito, y que es Daniel Urueño. Espera, Daniel Tony, Urueño. Voy a hacerte un... Dale, sigue. Seguro, ya. Antes de llegar a Ángela también, pues. Daniel Urueña ya está en etapa final de la Liga de Suecia, pero la Liga de Suecia tiene una etapa final bastante rara. Voy a intentar explicarlo por ahí, si alguien se pierde, por favor, lo dice. Los 6 mejores equipos de la tabla general han avanzado directamente a la etapa de cuartos de final. ¿En dónde quedó el jabo de Daniel? En quinto lugar. Ya. Los que están del 7 al 10 están jugando en este momento partidos de ida y vuelta en 16avos de final. 7 contra 10, 8 contra 9. Los dos ganadores de estos se van a enfrentar contra los equipos que están en el 5 y 6. O sea, contra el jabo de Daniel Urueña y contra el Bing Gacker. ¿Contra quién se enfrenta el jabo? ¿Contra quién se enfrenta el jabo, perdón? Contra el que gane el Södertälje contra el Uppsala. El primer partido del Södertälje contra el Uppsala fue 3-0 para el Södertälje, así que probablemente ese sea el rival de Daniel. Los 4 de arriba también están jugando una ronda de cuartos de final. 1 contra 4, 2 contra 3. Los ganadores se van de frente a semifinales. Los perdedores van a esperar a los dos ganadores de los partidos de Daniel Urueña y el Jabo y el Bing Gacker, que quedó 6, contra los dos que están jugando de acá. Lo que significa que Daniel en este momento está en una etapa de cuartos de final rara. Está esperando para saber quién es su rival de cuartos de final, y también está esperando para saber quién sería su rival arriba, porque tiene que ver quiénes son los que pierden de la tabla del 1 al 4. Si gana ese partido, está en semifinales y ya juega por medalla. No sé si se entendió. Y bueno, si no, después Tony se compromete a hacer una nota en sobre la net para que la gente lo tenga en escrito. Es bastante raro, pero bueno, es lo que funciona aquí. Y nos falta Ángela Leiva.
Porque Ángela Leiva. Así es, qué bueno que tuvo un buen partido, lo comenté el martes contra el Lokomotiv. Y creo que hay gente a la que le voy a recomendar mi otorrino laringóloga porque necesita hacerse un lavado de oídos, porque reto a cualquier persona a que saque el clip donde yo digo textualmente que Lokomotiv le iba a ganar facilísimo al Yenisei, porque no creo que lo haya dicho. Digo muchas cosas, pero que le vaya a ganar fácil, no creo. Dije que era complicado, ¿eh? Que era complicado, pero si escuchaste que dije facilísimo, busca la repetición del programa, encuentra ese clip, me lo mandas, y si no lo encuentras, bueno, me escribes también, y te recomiendo a mi otorrino laringóloga para que te haga un lavado de oídos increíble, que yo me lo hago siempre, ¿eh? me encanta lavarme los oídos, es como es como mi día favorito, está marcado en el calendario, así que es cierto, es totalmente cierto. El otorrinolaringólogo de Raquel es bueno. O es buena, no estoy seguro. Pero es buena, sí, es mujer. Me deja, pero escucho todo, todo. Después no escucho, después unos meses no escucho nada, ¿no? Pero bueno. fue un partido duro para ambos. Yo pensé que iba a ser más duro para el Yenisei, pero no, resultó duro para ambos en ese sentido. Pero bueno, ese partido pone a Ángela en una situación en la que ahorita depende de sí mismo, que necesita ganarle al Uralov, como ya lo dijimos. No importa por qué marcador ganarle. ¿Por qué? Porque Tulitsa, que está décima ahorita, va a jugar contra Dinamo de Kazán. ¿Y qué pasa cuando juega contra Kazán? Ahí sí lo voy a decir, facilísimo, le va a ganar el Dinamo de Kazán al Tulitsa y hoy lo firmo. Sí, otra cosa que también estoy revisando bastante las personas que están confundidas por la diferencia entre la tabla de la Liga de Rusia y la tabla de los Live Scores. Porque yo, por ejemplo, lo sigo en SofaScore y sé de muchas personas que lo siguen en FlashScore. Cuando se hace una tabla en el que el primer criterio de quién va arriba y quién va abajo es las victorias, el segundo criterio no son los puntos, por si acaso. Se dice que son los puntos porque se asume que todos tienen fechas parejas. Pero el segundo criterio es los partidos perdidos. Exacto. Por eso es que en algunas tablas el Yenisei sale arriba y en algunas tablas el Yenisei sale abajo. Hay que tomar en cuenta que es cantidad de partidos ganados primero y luego la menor cantidad de partidos perdidos. Pero el equipo que está arriba del Yenisei tiene menos partidos, por eso está arriba. Exacto. Totalmente. No tiene nada que ver con el esto de la tabla en general. El Yenisei en este momento está en el lugar que le corresponde por la tabla de victorias. ¿Por qué sale abajo? Por los partidos perdidos. O sea, no intente buscarle el rebuscado a que una tabla está mal. No, las dos tablas están bien. Lo que pasa es que claro, las tablas de FlashScore no van a poner específicamente la tabla de Rusia o así. Exacto, además porque hasta donde tengo entendido, esos, digamos, LightScore funcionan bajo un único criterio para casi todos sus campeonatos y no insertan el criterio correcto por campeonato. Entonces, por eso es que se ve tan diferente. Pero la tabla que vale es la que está en la página de la Federación de Voleibol Rusa o la que publican en sus redes sociales, que bueno, sí, está en ruso, pero esa es la que vale, ¿no? No digo que no sigan esos live scores, pero finalmente la que va a decidir qué equipos están primeros y qué equipo queda entre los 10 es esa tabla. Y esa es la situación, según esa tabla, la situación en la que está el equipo de Ángela. Ahora, gracias a algunas derrotas que tuvo Tulitsa en la última fecha, pone a Yenisei en la opción de ganar sí o sí o que Tulitsa haga el milagro. Bueno, sí, pero eso es lo que va a pasar. En cuanto al partido en sí, que lo están comentando bastante, Gerardo Guarderas dice, el Yenisei lo dejó ir y se me fue porque comenzaron a comentarle encima. Ya, el Yenisei lo dejó ir, si estaban concentradas, entonces lo ganaban. Lippmann estuvo neutralizada. Mira, yo te digo algo, la marcación a Lippmann estaba pero en punto. O sea, sí, había un momento dentro del partido en el cuarto set en el que yo veía a la opuesta de Yenisei seguir a Lippmann por todos lados. Era su chamba. Si Lippmann pasaba, le caía a ella. Y le bloqueaba. Sí, no estuvo en un buen día Lippmann. El Yenisei la ahogó. O sea, es la verdad. Buena neutralización, ¿no? Pero la que sí fue una pesadilla fue Voronkova también, ¿no?
Oye, sí. De ahí otra cosa. Siento, y no quiero decir que he descubierto el Santo Grial, pero siento que entiendo cuál es el problema con la recepción de Ángela Ley. Escúchenme. Cuando Ángela recibe, no es que reciba mucho peor que lo que la recepción rusa que nos está mandando. Pero se han dado cuenta que cuando Ángela recibe, el balón llega sin control a la armadora. O sea, la posición la tiene bien. Sí manda el balón a donde tiene que mandarlo, pero lo manda sin control. Se ve obligada la armadora a armar de antebrazo. Y la armadora rusa, hasta cierto punto, está acostumbrada a trabajar con recepción negativa, por lo tanto, prefiere la bola alta. Yo siento que ahí es el problema de la recepción de Ángela Leiva. No es tanto que no puede enviarla o que tenga una mala recepción. Sí puede enviarla. Sí tiene una recepción lo suficientemente decente como para enviarla a la armadora. Pero no con suficiente control como para que la armadora pueda armar juego. Ese es el problema. El control. Que es algo más fácil también de solucionar. Sí, Tony, en realidad en Rusia, si se dan cuenta cómo es la recepción, a ver, si la comparo un poco... No, pero incluso en la misma liga italiana ya la mayoría entrega pelotas altas, ¿no? Pero en la liga rusa es como que más exagerado, ¿no? La pelota casi siempre va muy alta y no siempre está en la zona, pero como bien dices, ¿no? Las armadoras rusas se las arreglan para armar con recepción mala porque básicamente es lo que tienen, ¿no? O sea, asumen que la mayoría de recepciones que van a entregar son malas. Entonces, bueno, se acostumbran a armar así. Pero sí, esa podría ser una buena respuesta. Voy a revisar de nuevo los partidos de Ángela para craquear eso. Piénsalo. Cada vez que Ángela recibe, o no cada vez, pero la gran mayoría de veces que Ángela recibe, la armadora, si bien le llega la pelota, se ve obligada a armar de antebrazo. Y eso yo siento de que para una armadora rusa no es tan divertido. Prefieren tener la bola arriba para poder armarla más arriba. Sí. Franz nos dice que encoge los brazos. No sé, porque no soy un entrenador precisamente como para decírtelo, pero sí, podría ser un tema de hombros, podría ser un tema de simplemente sacar los hombros más allá. ¿Cómo se trabaja control? Para las personas que quieren saber qué es lo que se necesita para que Ángela Leiva sea una, no sé, jugadora excelentísima. Práctica. Así de simple. Práctica. Tiene que practicar. Bueno, yo pensé que ibas a decir el ejercicio. Sí, para trabajar el control, se trabaja este ejercicio. Para trabajar control, hablen con Marcelo Gigante. No, pero sí, el trabajo de control es un trabajo de práctica, es un trabajo de saber cómo te viene la pelota y saber cómo resolver esa cantidad de pelotas bastante. Hoy día, por ejemplo, yo vi a Alexa Gray con una recepción exactamente igual, en algunos Alex, momentos. Alex, top de tops, ¿ah? Me encanta, Alex. Extraña mamá y la quiero más. Me encanta. Me encanta. ¿Cómo? Eva, unendo Edward Busco de Arcisio. No me acostumbro, no se lo voy a ir. Para mí siempre va a ser. Sí, para los bichitos también siempre va a ser ya mamá. Pero bueno. Bueno, Tony, dejamos un poco a Ángela, toda la suerte del mundo para ella este sábado. Estoy segura que todo el mundo va a estar conectado. Por favor, los comentarios siempre moderados. Filinstiskaya es amiga de todos. Proloba es amiga de todos. Seglova también. Seglova es amigaza de Ángela. Le presta su perro, gente. Me presta el perro. ¿Tú crees que yo le prestaría mis perros a cualquiera? No se lo presto a nadie. Y ella le da el perro. Así que imagínese el grado de amistad que tiene. ¿Eh? Ahora, ¿sabes qué es lo interesante? Ángela juega de punta principal. O sea, Ángela le dejan a Frolova la responsabilidad receptiva, porque lógicamente. Pero Ángela juega de. Ángela juega de punta principal, es bien divertido. Oye, y por ahí alguien preguntó. También en este equipo. Porque todos hacen ese equipo. Frolova es la responsable de la recepción, es la responsable del ataque. ¿Y qué más? ¿Qué más hace? Es la responsable de la contabilidad también en ese equipo, es responsable de, no sé, la camiseta, ella elige el diseño. ¿Qué más hace Frolova? Fácil. Lo bueno es que al fin las personas que seguimos al inicio y en redes sociales pudimos ver la carita de Angelita como mayor anotadora. Junto a Frolova, porque lógicamente, pero sí, es que la de Frolova ya está puesta, Tony, ahí está inamovible, nadie la saca. Sí, nadie la saca.
Pero bueno, qué bueno que Angelita esté encontrando algún tipo de ritmo de juego. ¿Y saben qué? Alguien me mandó un video de Ángela pegando diagonales cortas en ese partido. ¡Qué miedo, oye! No sabía, me había olvidado de que Ángela puede pegar diagonales cortas con el bloque ruso encima. Así de franco, me había olvidado. ¿Cómo fue esa diagonal corta, Tony? ¿Como la que pegó Pacheleva en el punto 24 del tercer set? No, espera, estamos hablando de diagonales cortas, estamos hablando de esas jugadas que aparecen en las 10 ataques indetenibles del voleibol y que al final suena Here Comes the Boom, Here Comes the Boom. Sí. Ya. Pero Cochelea pegó de 3 a 3, ¿no? Sí, es bestia esa pelota, pero le hizo un hueco. Mira, ¿sabes qué? Si esa pelota lo voy a decir de nuevo, lo hubiera armado de checo y lo hubiera puesto Robert Landy, estaría en todas las redes. Cochelea pegó una igual, reventó el piso, pero nadie habla de él. Sí, a ver, Charlize Aysén nos dice, sí, la diagonal de la chica de 1.80 m, y Miguel Ángel Sá le dice que casi le saca la cabeza a Voronkova. Yo estoy de acuerdo con lo de Voronkova, pero no por un tema de Voronkova, sino por un tema de la ubicación. Yo no creo que nadie se esperaba que Ángela pudiera pegar esa paralela, así que le dijeron, párate en la línea de zaguero, nomás no te va a pasar nada. No pega tan gordo, me pongo acá. No pega esa bola, decían. Quedaba morada, Voronkova. Siempre pega largo, decían. Es raro, ¿no? Porque nosotros estamos acostumbrados a una Ángela que era diagonal corta, diagonal corta, diagonal más corta todavía. Pero mira, eso significa que su ataque sí evolucionó por su paso en Brasil y por Turquía. En Brasil aprendió a jugar bastante. En Brasil aprendió a jugar la paralela y en Turquía aprendió a jugar contra mano. Acá en Rusia está aprendiendo a tener que ser la que saca adelante el equipo cuando... Ahí en Rusia, o sea, en Rusia está aprendiendo ruso, Ángela. ¿Escuchaste cuando habló? ¡Qué linda! Con su gorrito. Me quería morir. Pero sí, qué bueno que Ángela esté recuperando eso y qué bueno que la gente le esté viendo, ¿no? Porque tampoco era como que se quedara en la chica que quedó a medio pelo. No, ya. Le metió una diagonal cortísima a Voronkova. Y Voronkova se desesperó en el partido, con razón, pero se desesperó en el partido. Pero bueno, Tony, pasamos a hablar de temas internacionales, y es que, ¿de qué hablamos primero? ¿De la Champions o de la CEP Cup? Pero, no sé. Depende, ¿a qué grupo de personas queremos ver llorar? ¿A los fans del Besiers o a los fans de la Lube? Lo siento, fans de la Lube, ¿verdad? Hay que incluir también a los fans del Cachivachi, del Extasivachi. Oye, hubo un poquito de duelo hoy día por la eliminación del Extasivachi. Me dio pena. En el tercer set, la chica del Extasivachi llorando. No, no puede ser. La armadora, qué pena que me dio joven la armadora. Ya, pero comencemos hablando por la CEF Cup, porque me permite aclarar un tema interesante acerca de cómo funciona el playoff de ida y vuelta de la CEF. Muchos están preguntando en qué momento se juega Golden Set y en qué momento no. Es así de simple. No se cuentan los sets, se cuentan los puntos. O sea, si tú en el partido de ida ganaste 3-0, 3-1, tienes 3 puntos. Si tú en el partido de vuelta ganaste 3-0, 3-1, tienes 3 puntos, hay Golden Set. Si tú en el partido de ida ganaste 3-2, como le pasó al Besiers, tienes 2 puntos y Galatasaray, tenía 1 punto. Entonces Galatasaray, al ganar por 3-0 contra el Besiers, suma 4 puntos. Ahí es donde está la victoria del Galatasaray. Si hubiese sido 3-3-3-3, no. La victoria 3-2 en tu casa hasta cierto punto significa que estás eliminado. Eso era interesante cuando le ganó el Besiktas por 3-2 al Galatasaray, porque todo el mundo decía, bueno, ahora el Besiktas es favorito. No, ganar 3-2 en tu casa es perder. Es verdad, Tony. Yo también lo había confundido antes, pensé que era con Set, porque en un tiempo en la Champions se hacía así. Pero, o sea, valía todo. O sea, si ganabas 3-0 de visita, también debías también ganar, digamos, si habías perdido, tenías que ganar sí o sí 3-0 para poder jugar un Golden Set. Pero eso ha venido cambiando y ahora lo que vale es el puntaje en realidad, ¿no? Por eso es que yo pensé que era broma cuando algunas personas me escribieron y me preguntaron,
todavía puede clasificar el Bessier. Y yo dije, ¿me estás tomando el pelo? ¿Me estás tomando el pelo? Y no, la verdad la gente no lo sabía. Entonces, bueno, para todos los que aún les queda duda, no. No puede clasificar ya, no hay tercer partido, no hay nada más. Y la final va a ser Galatasaray contra el equipo italiano que me acaba... Modena, que me acabo de olvidar el nombre, perdón. Es que acá me ponen tanto Lube, que ya tengo Lube hasta por acá. Ay, sí, la Lube, pobrecito. Ya, pero ya, el Monza de Heyman, de Van Gel, de Orro, de Ana Danés y de todas las jugadoras que nos encantan, en realidad. Así que va a ser el Galatasaray de Cocheleva, que para todas las personas que dicen que Cocheleva es la que anota en ese equipo, pues, espérenlo. No, pero también, también está Olesya Riuliga. Que terminó con 16 puntos. Yo pensé, a ver, lo que pasa es que por el desarrollo del partido yo lo vi y dije, uy, Cocheleva hizo 30 puntos. Pero hizo 18, me parece, al final. No, y además, mira, hoy estábamos reviviendo el partido con Bruno, ¿no? Porque así somos. Entonces, así somos. Y claramente ese primer set se define con una pelota que pone Riulik sobre la última línea que cae dentro, para mí, de milagro, ¿no? Pero prácticamente ella define el partido, el set, digamos, el primer set que el Galatasaray lo vino remando desde atrás. Y bueno, al final, Cocheleva, ese bloqueo increíble a Nisetić. Me encanta Nisetić, ojo, pero no, Cocheleva fue muy grande en ese bloqueo, de verdad. Uh-huh. Bueno, para no salir de la CEF Cup, hay final masculina rusa. Va a jugar el Dinamo de Moscú contra el San Petersburgo. Así es, contra el Zenit de San Petersburgo, si no me equivoco. Es la... la final de ellos. ¿Sabes que es una historia contraria a la que está pasando en la Superliga de Rusia? Porque mira, en la Champions League masculina, el Zenit Kazán se ha metido, ¿no? Le ganó tranquilamente de visita y hoy, ya clasificado prácticamente, se fue a un quinto set con el Belchatov. Pero bueno, clasificó ya a la Super Final de la Champions League, pero no le está yendo tan bien, digamos, en la Liga de Rusia, ¿eh? No le está yendo tan bien, que es historia diferente, que a estos dos clubes sí les está yendo un poco mejor. Sí, va a ser para mí va a ser una final interesante. A ver, a mí me gusta el Dinamo de Moscú en masculino, yo lo sigo. El San Petersburgo no tanto como para decirte que quiénes son los que juegan y tanto, pero sí, me gusta esa final rusa de la CEF Cup que se va a dar. Lo que no recuerdo es si este año el ganador de la CEF Cup va a garantizar un puesto en la Champions del próximo año. Sí, va a garantizar un puesto en la Champions del próximo año. Yo también tenía esa duda, pero no, después con Bruno lo buscamos y sí, encontramos la información, que sí, confirmado. Bueno, hablamos de la CEF Cup entonces, no sé si te queda algo más que decir. No, nada más decir que a diferencia de Tony, yo sí quiero que gane Zenit de San Petersburgo porque está mi amigo Igor Kliuka. Sí. A ver, vamos a leer algunos de los comentarios porque nos han invadido de comentarios desde que estábamos hablando ya. A ver, para todas las personas que están llorando por la Lube, por favor, no nos inunden el programa. Llévense sus lágrimas a otro lado, por favor. Ya tenemos bastante con las del Besiers acá. No, ya, pero sí. Es que, a ver, yo estaba viendo el partido y cuando me dijeron Golden State, yo dije, ya, pues, o sea, la Lube va a ganar el Golden State. Porque, en fin. Y luego cuando perdieron 16-14, me parece que perdieron, sí, 16-14, y vi a Tony Uti saltar más alto de lo que nunca lo he visto saltar. Pero, ¿sabes cuál es el problema, Tony, también de ese equipo de la Lube? Y me lo comentaba un amigo, en que siempre confío mucho con sus acertados comentarios. La Lube tiene un equipazo, es cierto, pero, digamos, el punto en el que más va flaqueando es que no tiene opuesto tampoco, ¿ah? ¿Eh? Miras el equipo que tiene, tiene un gran equipo, Juan Torena, Leal, Simón, De Checo, pero no tiene un opuesto neto, ¿eh? Es cierto, ¿no? No tiene un opuesto así que destaque, pero mal. Claro.
O sea, porque, a ver, Leal y Juan Torena, o sea, todo jugueside. Leal y Juan ¿sí? Torena funcionan bien de puntas y, lógicamente, Luciano De Checo es la explotación a Simón. Exacto. Pero tiene razón, no tiene un opuesto así espectacular. No lo había pensado. Y en vóley masculino eso puede ser un suicidio, ¿eh? O sea, si claro, ya en femenino porque... es grave, en masculino es prácticamente un suicidio, ¿eh? Sí. Enrique Vera Vera dice Romaya la Lube. No. No siento. Me encanta, no. Ese chico tiene que animarnos más seguido. O sea, por Romaya me encantaría. Eduardo, si te llama la Lube, no digas que no, ¿eh? Por favor. Pero no creo que sea el opuesto que estén buscando en este momento. Podrían buscar en Argentina. Argentina es un... No, en realidad Argentina está tratando de sacar un opuesto desde hace bastante tiempo. Sí, sí. Pero el problema es que Argentina no lo encuentra tampoco. A todos sus opuestos son puntas pasados a opuestos. Claro, creo que el único que es opuesto es el zurdo. ¿Johansen? No recuerdo. El zurdo de 2.4 metros, que no recuerdo cómo se llama, que es su único puesto neto, porque Pereira también era punta, me parece. Era, sí. Bueno, pero... pero sí, bueno, ese era, digamos, el gran problema bajo mi punto de vista que tenía este equipo, ¿eh? Sí, y para todas las personas que siguen llorando por Bruno, Bruno decidió irse a Brasil, por favor, la Lube no lo soltó, Bruno dijo COVID a mi casa. Con mi papá. Pero dicen que va a volver, ¿eh? Dicen que va a volver al Modena, que están formando un equipazo con Bruno. Porque Luciano tiene contrato de 2 años. Sí, no va a volver a la Lube, sino el Modena es el que está armando un equipazo, pensando en Bruno, pensando en Engapet, que ahorita está también en el Kazán. Entonces dicen que va a mover todas sus fichas para allá y que incluso Leal podría irse al Modena también. Uh-huh. Ya mira, se ha abierto un tema interesante de conversación, pero no lo vamos a hacer ahora porque es un tema largo. ¿A dónde deberían ir el siguiente año todos los peruanos que se fueron esta temporada? Porque tienen que ir a un equipo, lógicamente, que sea mejor o a una liga que sea mejor. Lo discutiremos otro día. Pero vamos a dejarlo ahí soltando porque sí es algo interesante, porque la idea no es que el próximo año regresen al mismo equipo, ¿no? María Laura y Leslie no pueden regresar al Turquoise. Tienen que irse al Fenerbahce 2, no sé. Puede ser. A ver, ya. Entonces, no sé si tienes algo más que decirle a los fanáticos de la Lube. No, que lo lamento y que ojalá campeone Perú ya. Ajá, no, mentira. Que campeone Kazán. Oye, ¿verdad? Escúchame, los comentarios del Perú ya han sido esta semana. Pero ya, vámonos a la Champions femenina, entonces, donde ya se definieron también las semifinales y... no hubo ningún cambio de los partidos de ida. Todos los que ganaron los partidos de ida ganaron los partidos de vuelta. Y el único... Tony, no, perdió el Bakisbank. ¿Perdió el Bakisbank? El Bakisbank, no, mentira, ¿cómo iba a perder, Tony? Le ganó hasta sentado. Escucha, acabo de sudar frío porque yo he visto a Kakoleuska llorar. No, le ganó. O sea, un poco más sentado. ¿Sabes qué? Ese partido ya ni ganas medio de verlo, de verdad. Bueno, el único, digamos, que estaba más o menos en duda, yo creo que era el Nendo y Arcisio, porque todos los demás ya estaban adelante, pero sí, le terminó ganando el Xivachi muy a pesar de Ana Oskovic. Y ya, ahora tenemos semifinales con trío italiano, ¿no? Está el Novara, está el Imoco, está el Gusto Ardicio y como único representante de Turquía queda el Bakisbank. Así es, las llaves son las siguientes. Novara se va a enfrentar contra el Imoco Volley con el Egleano y el Bakisbank va a jugar con el UNET Ework Gusto Ardicio. Lo que significa que la gran apuesta que casi todos hemos dicho de que la final va a ser Bakisbank contra el Imoco podría ser. Pero... Puede pasar, pero mira, justo cuando le preguntaron hace unos días a Guidetti sobre qué equipo le sorprendía más que hubiera llegado a estas instancias de la Champions, él dijo que le había sorprendido mucho el Gusto porque está jugando muy bien y que es el equipo que más ha crecido, que yo también lo creo, o sea, no digo que sea el mejor, sino digo el que más ha crecido a lo largo desde que inició la Liga Italiana y todo eso,
hasta este momento, ¿no? Y que es uno de los equipos que mejor trabaja, así que yo creo que, por lo menos, no digo que, o sea, que Bakiban no sea favorito, Bakiban sigue siendo el favorito para llegar a la final, pero yo creo que Busto Arcisio le puede dar una buena pelea. Para mí el Busto Arcisio lo que tiene es justamente que no tiene una Tijana, no tiene una Paola. O sea, tiene un equipo que trabaja bastante bien junto. Mm. Tiene a Alexa Gray, que hace su trabajo. Tiene a Mingardi, que me gusta mucho. Que hace sí, a mí también. A Bruno también. Demasiado, diría yo, ya. Tiene a Stefanovic también. O sea, son jugadoras que no te hacen 30 puntos por partido, pero hacen su chamba. Entonces, como que no hay ningún problema. Mientras que el equipo de Alexa Sivachi, Tijana tuvo un mal día y se notó. Y por mal día estoy diciendo que anotó 13 puntos, que puede ser muy bueno para otras jugadoras, pero estamos acostumbrados a Tijana con 30 puntos, 37, 42. Y bueno, para todas las personas que dicen que a Alexa Sivachi le falta una punta, puedo, porque no tiene mucha recepción que digamos. O sea, llega un punto en el que la libero estaba recibiendo 11% de balones y eso ya es inaceptable. Ay. Dios mío. A Alexa Sivachi le faltan tantas cosas, Tony. Podría tener un programa hablando de Alexa Sivachi solamente. A ver, Marco Mota. Hay que invitarlo a Marco Mota, a ver si quiere hablar con nosotros. Sí, él se va también. Dice, ¿sabes quién va a entrenar Alexa Sivachi? El entrenador que está ahorita en el Polis, en el Kemik. El turco. Él, que en un tiempo también dirigía Japón. Bueno, o intentaba dirigir Japón. Ah, Agbaz es el que estaba detrás de la japonesa. Sí, sí, sí. Él era el entrenador y la gente no lo sabía. Todo el mundo pensaba que el entrenador era ella. Bueno, ahora el entrenador sí es ella. Pero sí, bueno. El Agbaz se va entonces al... El Agbaz, perdón. Agbaz se va al Exotibachi entonces. Así es. Así es, vale, Tony. Otro partido que también estuvo bueno fue el de Novara con Fenerbahce, la verdad, buen partido. Yo, te soy sincera, estaba segura de que lo ganaba el Novara, tenía una pequeña fe en el Fenerbahce porque la historia y todo eso, pero ese día me desperté y dije, no, lo gana Novara. Así que lo vi poco, para ser sincera, lo vi como que miraba y hacía otra cosa. Ahora, lo que a mí me dolió un poco es que el Fenerbahce con las justas pudo anotar jugadoras. No, o sea, me parece que es la nómina más corta que ha tenido la Champions esta temporada. No quiero decir que es verdad porque no he visto todas las nóminas, pero solamente tuvo dos jugadoras. Y eso en la Champions ya es raro porque están anotando entre 14 y 18. Entonces, eso también le pudo haber perjudicado de alguna manera, pero bueno. Melissa Barras también con una baja producción, 17 puntos, sobre todo para lo que estamos acostumbrados de ver de las apuestas de ahí. Y quiero hablar de un tema muy importante para salirnos de algo. O sea, rapidísimo. Ebrard Karakur y Melissa Vargas tienen una apuesta secreta. No sé cuál es, no estoy seguro cuál es, pero cada vez que una de las dos pierde, la otra tiene que pintarse el pelo de neón. O sea, ahorita Melissa Vargas, pelo neón. Cambia mi opinión, pero cada vez que vemos a una de las dos jugar por alguna razón, tiene un pelo más neón que el anterior. Melissa sale con pelo verde, Ebrard sale con pelo rubio, luego Melissa sale con pelo azul, Ebrard sale con pelo rosado. Ahora a Melissa le toca, no sé, rojo fuego, no sé qué va a pasar, pero no entiendo qué competencia tienen estas dos con el pelo, habiendo pasado... Yo, ¿sabes qué? Bueno, yo nunca me teñiría así de esa manera y no me lo cortaría así tampoco, porque siempre me quejo de que mi pelo, que me da calor, que no sé, pero no me lo cortaría así ni loca. Personalmente, no digo que esté mal, que sea feo, no me gusta a mí. Pero ¿sabes qué? Debería pintárselo amarillo, negro, para que le haga juego con la camiseta, ¿no? Escúchame, tienes toda la razón. Amarillo, negro. Claro, y que vaya hasta atrás, sí. Sí, Carlos Briceño, que dicen que Ebrard y Melissa son Saiyajin, totalmente, y yo creo que están yendo por universos para las personas que quieren hablar del tema de verdad. Yo siento de que Ebrard está en este momento en el universo 7, porque why not, y Melissa está pasando por una etapa de universo 4. Es verdad, es la adolescencia, Tony. A veces nos olvidamos que las dos todavía son adolescentes, ¿ah?
Tiene, no, ya tienen 20 ya. No, pero a los 20 es adolescente todavía. Es adolescente hasta los 25, 26, ¿no? Oficialmente. O sea, yo hasta ya, hace unos añitos era adolescente. Sí, en serio, bueno, es la edad. Bueno, no mira, entonces puedo culpar a la adolescencia muchas de las cosas que dices, ¿verdad? Claro, mis cambios de voz también eran por eso, ¿no? O sea, antes tenía una voz más chillona, ahora una voz más fuerte. Para las personas que están diciendo que, a ver, ya, Gerardo Guarderas dice, Melissa ya está casada. Sí, Melissa está casada. Sí, ya recordé, por eso se vio. Las fotos de la boda, que se le veía lindísima, bueno, sí, lindísima, pero ya. Sí, felicidades a Melissa Barra, pero ya. Dos años después, felicidades por tu boda. Nadie me va a sacar de la cabeza que... estas dos tienen una competencia para saber quién tiene el pelo más raro. Pero bueno, volvamos al voleibol, dejemos de hablar de asuntos capilares. Y para las personas que tienen la idea de que Jose, quién es el entrenador de la selección de Perú, ni siquiera el entrenador de la selección de Perú sabe quién es porque todavía no se ha escogido. Es verdad, si no se ha escogido nadie, gente, ¿no? Apenas sepamos algo, les vamos a decir, ténganlo por seguro. Uh-huh. Así que bueno. Bueno, Tony, hablamos ya de todos los equipos de la Champions. ¿Qué más nos queda? ¿Despedirnos? Creo que sí. Al menos a que alguien en este momento se le ocurra algún tema interesante, pero sí, interesante. El chisme del pasillo de quién es el entrenador. No hay chismes de pasillos, hay chismes de Zoom en estas épocas. Y créeme, los chismes de Zoom no son tan fáciles de conseguir. Sí, es verdad, no es lo mismo, ya no es lo mismo. Extrañamos ir a buscar chismes. Sí, no, además acá en Sobre la Net no comentamos chismes, comentamos rumores de jugadoras y cosas confirmadas. ¿Sí? Es verdad, Tony. Bueno, para toda la gente que me está diciendo que la adolescencia hasta los 19 años, gente, no, la adolescencia continúa hasta los 24 y 25 años. Lean los estudios recientes. Que ustedes hayan estudiado hace 20 años, no es mi culpa, pero los estudios recientes indican que es hasta los 25 años. Y es cierto, Tony, porque la crisis de los 20, ¿cuándo pasa? A mí me dio a los 23 la crisis de los 20, ¿eh? Y ahí me dio a los 20, ¿eh? Mira, a mí me dio a los 20, a mí me dio a los 27 la crisis de los 30, así que no voy a decir nada. Y yo sí siento de que me conviene a mí que la adolescencia dure hasta los 25, así que voy a hacerte caso. Pero no estoy seguro dónde lo sacaste, lo estoy buscando. ¡Ah, sí! ¡Claro! La gente estudió hace 80 años, ¿no? Mi gente, actualícense, por favor. Así como piden que Natalia se actualice, actualícense ustedes también. Estos son los últimos estudios. No le digas desactualizados, diles que se actualice. Pero ya. No le digas desactualizado, solo diles que se actualice. ¿La madurez psicosocial no se alcanza hasta los 25 años? No te creo. Tony, yo hasta ahora no alcanzo. Yo te digo. Yo tampoco, ¿eh? O sea, yo no tengo absolutamente nada. Pero bueno, a ver, Antonio Nicole dice, aún sigo siendo adolescente, corazón sigo en crisis. Vamos, Antonio. Culpa la adolescencia. Puedes culpar todavía las cosas. Brian Roca, soy adolescente, se me cura un poco la depresión. Brian, si tienes depresión, háblanos. De verdad, con la información que estoy dando, le estoy salvando la vida a mucha gente, Tony. Es importante acá. Sí. ¿Por acá están hablando acerca de peruanas en Estados Unidos, que es uno de los temas que más nos cuesta hablar por alguna razón? Pero no es porque más nos cueste. Nos gusta la idea de las peruanas en Estados Unidos. Yo tenía resultados de las chicas que están jugando la NCAA, pero no sé si querían que los compartan. Los comparto. Bueno, ese día, rapidito, lo voy a compartir. El día 1 de marzo dejamos pendiente el partido de Aixa. Lamentablemente, su equipo no pudo revertir el marcador del día anterior y cayó 3-1 ante el equipo de Denver. Ojo, igual... digamos, este era un rival duro que no se esperaba, digamos, que el equipo de Aixa le ganara. Es el equipo que siempre representa a The Summit League
que es la conferencia donde está jugando, que siempre representa justo a esta conferencia, me enredé, a esta conferencia en los nacionales. Pero buen partido de todas maneras de Aixa Vigil, 12 puntos para ella. No está entre sus más altos porcentajes, pero bueno, le fue, digamos, dentro de todo, bien. Y por otro lado, el equipo de María Fernanda López Torres y Andrea Calderón como líberos tampoco pudo sumar su primera victoria y cayó ante Tarleton State por primero el primer partido, que fue el día lunes, cayó por 0-3 y el segundo partido cayó por 2-3. Así que hasta el momento el equipo de Chicago State, donde juegan las peruanas, no ha podido sumar victorias. Así que bueno, para los que están, para las chicas que están jugando la NJCAA, voy a hacer una nota porque son varias. Entonces, bueno, ahí vamos a ir de a poco desmembrando todo lo que pasa con ellas. Pero en general, buen partido también de Andrea Calderón, con 24 recepciones, asistencias también muy destacadas. Así que estos partidos, gente, los encuentran en la página de los equipos. Así que si desean, pueden entrar y buscarlos. Si no, bueno, si me da ganas, más tarde les pongo los links, pero no prometo nada, ¿eh? Pero bueno, eso es un poco lo que le pasó a las peruanas en el extranjero. Sí, bueno, acá están preguntando acerca de los equipos para esta semana de la Athletes Unlimited, que están publicados en la página nuestra, esta que está por acá, la que probablemente ya le dieron like, porque tienen que darle like. Si no le han dado like, denle like, no es tan difícil. Like. Ya, a los cuatro equipos. Team Edmond, Lia Edmond salió como capitana del equipo azul, el equipo naranja fue de Carsten Lowe, el equipo amarillo es del Jordan Larson, porque todavía no hemos jugado, y el equipo morado es de Betty de la Cruz. Me encanta Betty de la Cruz. Betty de la Cruz. Betty. Esta semana los equipos están más parejos, los voy a mencionar súper rápido, por favor, ya. El equipo de Lia Edmond es Auri Cruz, de punta, Molly McKay de central, Brie King es la armadora, Tiffany Clark la libero, que para mí es la mejor libero que hay en esta liga, Taylor Sandbooth de central, Sheridan Atkinson de opuesta secundaria, Kaylee Mans de segunda armadora, Sheila de segunda opuesta, Kiara Michael de segunda central, y Lia Edmond como, perdón, de tercera central, Kiara Michael, y Lia Edmond como punta principal. Lo que me gustó de esta vez en el sorteo es que las jugadoras ya no se tenían que escoger a ellas mismas primero, porque eso le bloqueó, por ejemplo, a Auri Cruz la posibilidad de escoger a Betania de la Cruz. Y eso hubiese sido un show. Auri y Betania en el mismo equipo. Pero Fuerza ya, Latina. Fuerza Latina. El equipo de Carsten Lowe es Simone Abbott de punta, Lauren Giebemeyer de central, Erin Paris de punta, Corissa Crocker de central, Davian Lish Rosado es la libero, Taylor Burns es la armadora, Erika Handley es la segunda armadora, Katie Carter Gutiérrez es la otra opuesta, Brianna Holman es la tercera central, y Odina Aliyeva de Azerbaiyán es la segunda la tercera punta del equipo. El equipo de Jordan Larson es Willow Johnson de opuesta, Samantha Selinger Swenson, de armadora, Lindsay Stalzer de punta, Liana Sibeldon de central, Taylor Morgan de central, Alexis Holton de opuesta, Kylie Picklett de armadora, Holly Tolliver de punta, Kristen Tupac de líbero y Christy Visser de central, y el equipo de Berry de la Cruz, que es Ebony Nwanebu de opuesta, Kelly Hunter de armadora, Alison Bastianelli de central, Nomaris Vélez de líbero, Deja McClendon de punta, Molly Loman de central, Erika Wilson de punta, Nia Grande central, Taria Freeman de segunda opuesta, Amanda Peterson de segunda armadora. ¿Cuál es el equipo favorito? Para mí, mi equipo favorito es el equipo de Lia Edmond. Sí, por nombres, a mí también me gusta mucho el de Lia Edmond, pero yo soy fiel a Jordan Larson siempre, hasta el fin de los tiempos. Es cierto, Jordan Larson tan linda. Ahora, el tema también es que ahora podemos ver cómo la repartición de capitanas es un poco más justa, porque, por ejemplo, Jordan Larson y Carsten Lowe estuvieron juntas en el primer equipo, pero ahora las dos son capitanas, así que no se pueden escoger la una a la otra. ¿Por qué esta liga está teniendo un problema en centrales? Porque Tori Dixon y Paige Tapp. Están lesionadas. Y nada más, tranquilidad. Vamos a ver cómo les va esta semana. Todavía Jordan Larson está en el top, donde siempre tiene que estar. Y vamos a ver cómo les va a las jugadoras de la Liga Americana Athletic United, que está anotada en la Federación Internacional de Voleibol, que es algo que me encanta. Yo pensaba que no iba a estar anotada.
Así es. Bueno, Tony, nos vamos. Un saludo finalmente para Gerardo Guarderas, que nos pone, Raquelita, eso ya no es adolescencia, es midlife crisis. No engañes a la gente treintona. Oye, espera. A los 30 años no estás teniendo tu crisis de media edad. A los 30 años estás teniendo tu crisis de los 30. Bueno, muchas gracias a todos, gente, a los que nos han acompañado. Tony mañana se compromete a explicar más a fondo lo de la liga de Suecia. Oye, pero Humberto Villalobos me entendió. Bueno, la mayoría, Humberto Villalobos es un privilegiado, ¿no? Te comprendo, toque, pero hasta a veces yo necesito una segunda explicación tuya. Bueno, nos vamos, Tony. Muchas gracias a toda la gente que se sumó al programa. Recuerden que pueden revivir este programa en YouTube, nos ayudan mucho si lo hacen, en realidad si lo ponen y de repente ni siquiera lo escuchan, pero lo dejan ahí un rato, nos ayudan un montón. Así que muchas gracias. Y bueno, nada, Tony, ¿algunas palabras más? Muchas gracias a todas las personas que se conectaron. Hemos llegado a un pico de 200 personas en el momento. Gracias por siempre estar ahí. Gracias por este momento llenarnos de likes y de amor, porque nos encanta. Me encanta que nos llenen de likes y de amor. Y por favor, sí, ayúdenos con un like. Ayúdenos con un like a todas las transmisiones. Ayúdenos con un like a la página. Ayúdenos con un like en Facebook, en Twitter, en Instagram, en Spotify. En Spotify no se puede dar like, pero escúchenos ahí. En YouTube también. Gracias. Porque es algo que nos gusta hacer y nos gusta compartirlo con ustedes. Así es. Muchas gracias a todos los que se sumaron. Antoinette, a Gerardo y a Franco. Y hay más gente, pero ya no puedo ver más en los comentarios. Muchas gracias. Con nosotros será hasta el día lunes. Acuérdense que salimos un poquito más tarde porque voy a venir corriendo de Villa El Salvador para hacer programa con ustedes. Así que bueno, muchas gracias, gente. Miren que los quiero, ¿eh? Chao, cuídense.